Ha sido difícil. Ha sido difícil porque no tengo el apoyo de mi familia. Solo el apoyo de las policías y de las compañeras. Sí. ¿Y cuándo se viene embarazada entonces? Sí, tenía 6 meses de embarazo cuando me trasladaron. ¿El papá del niño? Él está preso en Ceiba, lo trasladaron para Ceiba. ¿Y tiene más niños, Silvia? Sí, tengo 3 con él. Pero sí. ¿Cuántos años tiene usted, Silvia? 23. 23. ¿Y sus otros niños de qué edad? Uno de 7 y uno de 6. ¿Salió embarazada muy pequeño? Fueron 6 por todos, pero me murieron 3. 3. Soy madre de 5 hijos y 4 de ellos me los cuida mi mamá, que son mayor que él. Uh-huh. Él es el menor y mi mamá tenía dificultades para cuidarlo. Entonces decidí traerlo para acá. ¿Y cuánto tiempo estás en Ceiba para salir? Por boca de hombre, pues 21 años. Pero creo en un Dios poderoso, ¿verdad? Y yo sé que eso va a ser cancelado. Pues fíjese que cuando yo traje a Benjamín aquí a este lugar, pues vivíamos en otro hogar, que era bien difícil la convivencia, tanto el ambiente. Pero gracias a la Fundación Doquita y a la Asociación Paz, pues ahora estamos en este hogar, que es amplio, cómodo. Pues aquí contamos con los materiales educativos para que ellos crezcan más saludables, educados, pues alegres, porque esa es la idea. El Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en Támara, en el departamento de Francisco Morazán, en Honduras, tiene 211 internas. En Honduras es el único centro penal solamente para mujeres, que son el 4% de la población penitenciaria y que también están distribuidas en diferentes centros penales mixtos en el país. En el penal hay un hogar cuna, el lugar que rompe con el silencio que se apodera de las internas en los 8 hogares de la cárcel. ¿Y un poco cómo ha sido su vida? No, pues, ha sido dura porque yo la he querido así, no porque mi mamá me aconsejaba bastante, mis hermanas, mi familia. Pero cuando uno es hipote, uno cree que el mundo lo tiene en las manos, y más bien el mundo lo tiene a uno en las manos. ¿Tiene familia que viene a visitar su No. ¿Desde hace cuánto no la vienen a visitar? 8 meses. ¿Desde que nació el bebé? Sí. ¿Y luego de 2 o 4 años, si se aprueba la ley, qué va a pasar con Josué? No, pues, aquí va a seguir conmigo o bien se va. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer Silvia, salir de acá? Eso no sabré decírselo porque solo Dios sabe. ¿Me entiendes? Porque yo le puedo decir ahorita, no, que yo voy a ser diferente. Y usted, ay, que anda en la calle, es otro rollo. Porque la sociedad es bien discriminativa. Fácil no es. Ni integrar de allá, de lo libre a este lugar, yo creo que de aquí tampoco, porque muchas veces somos señaladas. Sí, sobre todo las que pertenecen a las pandillas. Yo conocí una chica que estuvo 11 años presa. Tenía una pulpería en Cefas. Ella salió emocionada a su vida en libertad. Aquí no hay ningún programa de rehabilitación ni de reinserción. Al mes se estaba llorando en Cefas esa mujer, porque la mataron y le arrancaron el pelo, la lengua, le sacaron los ojos, le arrancaron las uñas. Muchas de estas mujeres sueñan con el día que verán de nuevo su libertad, pero las calles no las aceptan. Alrededor de 40 mujeres han sido asesinadas al salir de la cárcel. A falta de un programa de reinserción a la sociedad, muchas mujeres también reinciden en los delitos. Bueno, hemos sacado 2 cursos. El primero fue corte y confección de pantalón de hombre, que fue un poco difícil, pero dentro de lo que cabe aprendimos un poquito. Luego entramos al proceso de lo que son las faldas. Ahorita estamos trabajando con la falda de plisa escolar, que mi proceso en este lugar ha sido un poco no muy agradable. Estuve 2 años encerrada totalmente, no podía salir ni a los pasillos por ciertos problemas en que
recibo muchas amenazas de las mismas compañeras. Pues quiero decirle que para mí ha sido el peor tormento, ha sido los días más difíciles no estar con mi hija cuando mi hija más me necesita, pero al mismo tiempo me siento orgullosa porque tengo una hija muy inteligente. Deja un panorama desolador, diría yo, sobre todo porque las mujeres somos las que en gran medida nos toca llevar las riendas de nuestros hogares. Es la mujer la que en mayor medida transfiere valores morales, valores espirituales, valores sociales, las que se encuentran en PNFAS con un poco de mejores condiciones a las que se encuentran el resto de mujeres en los 23 centros restantes del país, por cuanto varias de ellas están alejadas de su núcleo familiar. Hay discriminación hasta el otorgamiento de beneficios. Medicamentos, el tema de medicamentos aquí se trabaja nada más con donaciones, porque el Estado no da medicamentos para las privadas de libertad. Aquí enfrentamos muchos sufrimientos. Lo primero es porque la alimentación es bien mala. Mire, solo es arroz, frijoles y zanahoria de las más podridas que hayan las traen. ¿Eh? Entonces sufrimos ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también a veces nos tratan mal. Si no nos apuramos a hacer cosas, nos tratan con palabras altas, las uniformadas. Entonces nos castigan cosas severas, ¿va? Nos presionan, nos dicen que nos van a quitar esto, que nos van a quitar el otro, y vivimos en una tensión bien grande, ¿verdad? Y todo es malo, y para mí, pues yo por eso me dedico a los talleres, para no tener que afrontar esas situaciones. En CEFAS hay mucha presencia de ONGs e iglesias. Estas impulsan los procesos de rehabilitación. Además, instituciones como el Instituto de Formación Profesional y el Grupo de Teatro Bambú incentivan a las internas para que ocupen su tiempo en actividades productivas. ¿Cuánto llevamos, profe? Solo llevamos, estamos en la cuarta semana. Sí, solo es que si empezamos a hacer unos ejercicios y que se quitar el miedo. Las mujeres intentan llevar una vida normal dentro del centro, aunque saben a lo que están expuestos sus seres queridos detrás de esas paredes. Nuestros hijos se están criando solos o con otras familias, ¿verdad?, a las cuales si quedan pequeños le están agarrando más amor que a uno, ¿verdad?, y no es porque uno no quiera estar con ellos, sino porque pues porque estamos en esta situación y nos impiden tantas cosas, no el estar aquí, sino el poder estar con nuestros hijos en el momento que nos necesitan, es bien duro, porque así como están las cosas afuera, pues uno cualquier cosa espera, a ver. No, ellos no me saben visitar porque, ¿cómo le digo? Gracias a Dios, ¿verdad?, no me han salido malos hijos, están estudiando, ¿verdad? Una de ellos ya se graduó, la mayor, es enfermera profesional y ahora está sacando otra carrera. Y Dios me los ha guardado, pero no me visitan. No sé si es por el mismo amor que me han perdido o por, como ellos dicen, nos manejamos muy ocupados porque trabajamos y estudiamos a la vez. Este centro penal es sin duda el que mejores condiciones tiene, pero muchas cosas se esconden. No hay directora que dure 3 meses. Hay pugnas entre las privadas de libertad y las policías. La actual directora no está siquiera autorizada para decir cuántas presas hay y el silencio sobrepasa lo misterioso. Ni las privadas de libertad ni el mismo personal que labora en CEFAS se puede imaginar esta cárcel sin las ONGs. Sería un caos. Pero ante esto, siempre está la peor de las incertidumbres. ¿Qué pasa cuando se cumple una sentencia y se sale al país más violento del mundo?